6. Bueno, chicos, pues estamos aquí en el primer evento privado de RRS organizado por Red Room Spain. Y nada, al final realmente vamos a echar una pachanguita entre los colegas y bueno, vamos a reiniciar el server. Tenemos por aquí a Gueto, Luis Pisciotto, Jesús Huerta. Chicos, estoy viendo que el server habrá que reiniciarlo, ¿no? Pues bueno, vamos a reiniciar el server. Sería ¿por qué? Porque se supone que empezaba a las 6. Son las 6 y ya está en warm-up, o sea que... Hey. Hola, Luis. Ya no llego a tiempo, ¿no? Sí, reseteamos. 2 minutos para finalizar. Vamos a poner los 20 minutitos de quali. Ok. Y server up. Joder, no me siento tan cagado. De 2 horas. Tienes reforzado un poco. Energía sana. Empezamos con los NSU para ir despabilando. Mira que bueno. Bueno, vamos para allá. A ver, private event. Sí, empezamos con los NSU. Vamos a hacer 4 carreritas, diferentes circuitos. Yo creo que va a estar interesante en Sonoma para empezar con los NSU. Luego a las 7 tendremos los DTM del 92 en Orchelreme, en Motorsport Arena Orchelreme. Luego a las 8 la VTCR, tracción delantera en Eslovaquia. Y luego a las 9, ya para finalizar, esos grupo 5 en Suzuka, que eso va a ser solo para temerarios. Thank you.
hacer tu mejor vuelta hasta ahora. En esta última vuelta que has hecho tienes un tiempo de 1.33.2. Bandera amarilla, atento. Ok, pues me pide 20 litros. No sé yo a vosotros qué os pide. Son 15 minutitos. Cada manga son dos mangas. El que se posiciona delante ha hecho un tiempo de 1.33.0. Bueno, bueno. Nada, recordad también que este evento es privado, es el primer evento privado que hace RRS. Estamos en un entrenamiento test. El evento privado será el domingo que viene a las 6 de la tarde, las 4 carreritas. Al final serán solo colaboradores. Evento bajo invitación de Raid Room Spain, de RRS, y solo colaboradores, los pilotos que hayan donado y organizadores de comunidades asociadas a RRS, lo cual va a estar muy interesante. No queremos ningún incidente, chicos. Ya sabéis que el que escuchemos que haya algún incidente para el próximo evento privado, no lo invitaremos. Y nada, lo que queremos es una pachanga divertida entre amigos y a pasarlo bien. Ah, ¿se puede fumar? Yo lo estoy haciendo. Mejor dicho, se puede dopar. Vamos a poner aquí. A ver qué hay. En 10 minutos esto termina. Vamos con Jesús Huerta, que está pasando por ahí por la línea de meta. Llegando a esa primera curva. Baja segunda y sí, ¿no, Jesús? Sí. Este zigzag te lo tomará en tercera, digo yo, ¿no? Wow, ahí me ha salido mal. Sí, muy al límite. Esta también. Están yendo a con gas. Yo o he con 20 echado... litros. Sí, yo llevo 18 litros, creo. He puesto 22 ahora. Para ir más rápido. A ver, voy a... Mira, tenemos aquí a Geto también, compañero de Fan Racers Team, de la misma skin que Jesús Huerta. Eso demuestra que Jesús tiene muy buen gusto. Relación de marcha, yo llevo a 4.6. Esa es la buena, ¿no? Voy a probar con la otra. Yo estoy probando con una menos. Con 4.8. ¿Y no te llega el limitador? Sí. Sí. El limitador no. Pero es el final del tema. Bastante a tirar. Thank you.
Jetta, estoy envuelta, pase. ¿Está bien? O sea, que es el momento de joderme. Sí, pero por favor, creo que voy para poli. Voy para poli. Eso da igual. Es que... Ya, a ver, gracias. No, no hay probador. Ahora hablan mole. Sí, está roto, ¿sabes? No, no, para el campeonato. ¿Qué? Bajando a 2 segundos. Hello. ¿Qué pasa? ¿Estáis jugando a la cosa esa de server? La cosa esa de... Sí. Conducir. Pivate. ¿Qué es? GT2. Venga, que me NSU. No. ¿Qué es ahora? NSU. ¿En serio? Sí. Buah, paso. Sodoma, buenísimo. Sodoma y Gomorra. Tío, pocas ganas, tío, de NSU. Server down, reset server. ¿Contraseña de esto? Ya veo, vale. RR. Ya estamos. Pues me dice que la contraseña es incorrecta, empezamos bien. Mayúscula. En mayúscula. Déjalo que aprenda. Ya está. Si no sabes B o si no es B, es C. Ya está, no se tiene más. Por cierto, estuve haciendo más pruebas, Frank, con el tema del oval, El problema del GTO es que por eso desgasta tan poco, es que no tiene las físicas viejas, no tiene el sistema de neumáticos ni nada. Probé con el DTM y sí que consume neumático, adiós, Me consume 5 por vuelta. El DTM del 92. Sí, probé con el Mustang, pero... Probé con el Mustang y los otros coches, lo que pasa es que el Audi anda adiós. Entonces no se pueden meter, todos. El Audi va... Sí, eso sería como algo normal. 8 kilómetros, claro, va 8,8 kilómetros por hora más rápido, eso es imposible. Estuvo guay allá, Steve. La NASCAR aquí en Rail Room. Ah, pero aquí es divertido, joder, en el fondo. Sí. Así entre colegas, pues sí, pero que vamos, que... Claro, no está en un circuito redondo, pues tampoco que sea de lo más divertido. ¿Qué pasa? Porque íbamos 4. Es cuestión de gusto. Es mi gusto, no sé. Habrá gustos para todos. Hay gente que, yo qué sé, le gusta el hiking, ¿me entiendes? Que... Yo, por ejemplo, prefiero dar vueltas ahí que dar vueltas en Spa GT3. Lo digo así. Bueno. A mí me dice. Spa GT3, ¿cuántas vueltas has dado vuelta? A ver, lo que pasa es que aquí en Rail Room, claro, pero vamos a ver, aquí en Rail Room, Spa GT3 está ya que. Y a cualquier simulador. Es novedoso y tal. En cualquier simulador, Spa GT3 es asqueroso. Ya estás. Bueno, claro, es como cuando... Yo no lo veo un combo chungo, no sé, yo lo veo un combo divertido. Spa GT3, no, chungo no, que... pero es comer. Es que es. Yo qué sé, mismo, si te gustan los huevos, mismo, que claro. Hay más pintas y hay más coches, claro, eso sí es verdad. Claro, es comer todos los días patatas y huevos fritos. Claro. ¿Te pueden gustar? Sí, pero cuando llevas 12 años comiendo patatas y huevos fritos, estás hasta los cojones. Yo por lo menos para mí, Sí, para sí, mí. Sí. De vez en cuando, una vez cada 6 meses, sí, sí está sí, bien. A ver, lo bueno es que haya variedad, ¿sabes? Que haya. Que a la, claro, gente, claro. Que la gente que le guste el oval tenga el oval aquí en Rail Room. A la gente que le guste. A ver, también te soy sincero, el Daytona sí, me tiene gracia, pero me tiene gracia para hacer un evento y ya. ¿Sabes? Porque hombre, no voy sí, a correr todos los días en Daytona. Para hacer un campeonato ahí en el mismo circuito con varias rondas no tengo mucha gracia. No, es un evento, claro. Es hacer un evento con buena, o sea, largo, ¿no sabes? Para, o sea, de una hora o algo así, ¿sabes? Que tengan que pasar por boxes, cambiar neumático, ¿sabes? Algo de centillo, ¿sabes? Así tal, para que no...
y ya sí, está. Eso y de Daytona, a mí, yo si quiera se podría hacer algo así por equipo. Entonces estaría guay porque los equipos con la misma skin y los 3-4 pilotos rodando por un lado, otros 3 o 4 por otro. Claro, 4, claro, yo diría 4 por 4, equipo. 4-5, sí. 4-5 por equipo y. Ah. Eso estaría gracioso. Espérate que. Hostia, no di ni una vuelta y me metí aquí. No sé ni qué circuito es. Oklahoma. No, da igual, si sí, esto es rato para el mismo lado. Es como el Daytona, ¿verdad? Ya está, porque... Oh, mira, ya tengo setup. Ya está, venga. Pero es eso, a ver. Hasta que metan esto decentemente, pues es de risas, es nada, una cosa aleatoria. Es como jugar un partido en el Rocket League, no tiene más, o sea... Entonces no se puede tomar en serio, ¿sabes? Pero lo bueno es eso, que en los DTM además tienes neumáticos duros y neumáticos blandos. ¿Sabes? Sí, tiene un poco más de juego y tal. Bueno, claro. Seguramente se te descontrolará un poco más. Subirá un poco más. Pero bueno, se puede arreglar la tema. Lo bueno es que si te pegas una hostia no es como lo que le pasó a Ariel, que no pasaba nada. No, es la destrucción total y absoluta del coche. Se queda sin, sí, sí, se queda sin ruedas y maleteros y nada, ¿sabes? Yo decía meter el Mustang de DTM. Lo que pasa es que el Mustang de DTM solo hay dos skins, es una mierda eso. Bueno. Y con los Audi, ¿qué les pasa? Bueno, con los Audi también hay, ¿no? Y aparte que los Audi andan a Dios. Ya, pero bueno, pero sí, adiós, ¿eh? Y el GTO es que no ocurre. Bueno, el GTO tampoco tenía mucha punta, ¿no? Llegaba a los 200, no sé. No, no, es que, no, el problema, joder, lo gracioso. Gracioso es que, joder, si te pegas una hostia se rompe el coche. Eso es una de las cosas, ¿sabes? Para que la gente ande un poquito con ojo. Es muy gracioso eso. Hombre, no es gracioso que Ariel haga 17 vueltas de campana y siga, ¿sabes? ¿Qué? A ver, ayer dio... ¿Sí? ¿No se rompió el coche? No. Lo que aún le enseñé a Geto el ¿cómo se llama? El vídeo. Y se pegó una hostia como el mundo y arrancó igual el coche. Y ya, bueno. Ahí murieron hasta sus nietos, ¿sabes? En el accidente. Que le he dejado puesta la madre mía, menos mal que me he dado cuenta. La transmisión 48 es 46. Pues menos mal que me he dado cuenta. Yo no di ni una vuelta, ni pienso dar. Ponle... Voy al choque, ¿qué más da? Pues está el portador del combustible. Yo voy a poner 22 litros, ¿no? Con 22 se llega, ¿no? No probé, no probé nada. No lo miré. Yo siempre espero fiar a que me diga de vosotros. Yo no calculé nada porque no di ni una vuelta, o sea que... Pues 18 litros os llega. Meto 25. Meto 25. 18 litros y una sonrisa, tenéis que seguir. 15, no, meto 25, ya está, voy a probar. Bueno, pues... Sergio, te tengo que enseñar lo que... La aplicación que uso para retransmitir en Twitch y en YouTube. Por si quieres usarla tú algún día. Va bien, tío. Está bien. La buena. Te manda la señal directamente para... ¿Sabes? No mandas tú dos señales, sino tú mandas una señal a esa aplicación y esa aplicación ya manda las dos señales para los dos. Bueno, que va. Hostia, no, no, no es esta variante. Hemos cambiado aquí, ya verá. Y aquí va a haber sorpresa. Aquí lo mismo. Gira a la izquierda en vez de la derecha, el Tony. Aquí lo mismo hay kick en van. Kanban. ¿Te fijas que yo invento campeonatos guapos? No me hacéis caso nunca. Sí, sí, ha hecho el kick and bang. Ha hecho un puñado de campeonatos guapísimos, tío.
Yo los invento, pero no los hago ninguno. Yo os doy ideas. Sí, claro. Pajas mentales. ¿Cuánta gasolina echáis? Yo hago. ¿Cuánta gasolina echáis? Yo no sé si yo le metí 25 litros. Sí, yo no sé si pones 5 o 35. Mentido, da igual, te vas a quedar sin gasolina al final. 22, vamos, tío. Creo que 20. Sí, me marcaba 20, pero. 15 minutos. Tranquilo, todo va a ir bien. Vámonos. Venga. ¿El control de tracción cómo tienes? Yo al 100%, que no se me descontrole. Señores, que paso, por favor. Bueno, me acaban de dar un por cuatro. Sí, por ese toquecito que nos dimos. Me parece exageradísimo. Sí, cualquier carta. ¡Hostia! ¿Qué pasó? ¿Qué frenada es esa, tío? Oye, Tony, a ver, me has dado ni una vuelta, no vayas a salir loco. Simple, así. Es que no me sé la circuito. Yo estaba en con Sergio. Por eso frené bastante, porque quería mantener. Mira cómo se va, Sergio, mira cómo se va. Va camuflado de FRT. El otro se salía. No me sé el circuito. Ya no hay incidentes. Bandera verde. ¿Este tiene rebufo? Vamos. Sí, va colgada. Aquí me ha pasado hasta el apuntador. Aquí tienes que levantar, tienes que levantar el culo del asiento para que pese menos. Entonces, corre más despacio. Tío. Ya veréis cuando me aprieta el circuito. ¡Ah! Se os vais a cagar. Se me ha quedado enganchado el freno. Está se me ha quedado enganchado. Qué guay. Sí. Vale, pues. Se me han enganchado. Ahí mando esquí. No vayas como un loco, Jesús. No, pero. ¡Ah! ¡Qué horrible! Ah, cuando se jode el pedal. Sí. ¡Tu cacahuete! Y. Ah, vale, que aquí ponen bandera amarilla siempre, vale. Espera que te dejo hueco. Ya pasaste. Me he colado. No es el único, eh. Joder, no. Me persigue Hacienda. Es que esa se toma. Es que aún no sé. Esa se toma en tercera, ¿no? Todavía. Ah, no. ¿Qué más tuve que inventar, Luis? Pues es que aquí, si le cambia a cuarta, tiene mucho su miraje. Mejor mantenerlo ahí en tercera. Y esta no
no sé cómo es, tío. Adiós. Adiós. Se fue. Hasta luego, ¿eh? No. Ya, no, no lo vamos a pillar ya. Yo no pienso pillarlo, vamos. Tú nada más que joder aquí. A ver, si quieres le espero y le doy una hostia, ¿eh? Una maldad. Los jugadores sucios. Eso es porque está corriendo solo. Si tuviese alguno al lado ya te contaría yo. Bueno, tú me dejas solo, yo no marco ese tiempo. Dice que eso no vale, tío. Se sabe el circuito. Yo creo que voy con una relación de cambio que no le toca. Oye, este coche no tenía quinta. No. Así es, en tu sueño. Y estos coches con el oval, esto no puede ser. La marcha más larga, ¿no? Ocho, sí, coches de todo el rato llegando al limitado, ¿no? Filas de cuatro. Sí, bien. Yo veo filas de cuatro ahí. Cinco. Por espacio. No, de 4 sí, de 5 sí, no. Es que de fila de 4 he perdido tiempo. Eso no vamos. No va así. Según aprendí. Aprendiste ayer, ¿eh? Sí, aprendí bastante. Te moló la técnica de adelantamiento que usamos, ¿no? Entre los dos. Estuvo guapa, ¿eh? Fusión. Ya decía yo que el coche hacía cosas raras. Iba delante 70-30 de repartidor de frenada. ¿Y de aquí es otro con el NSU o, sí, o se cambia con mira? Dos manguitas. Ah, ok. Cambia, ¿no? Ah, mismo circuito. Ah, yo si hay otra con el NSU, no corro, me paso. Tengo ganas. Aguanta, que luego vienen más. ¿Qué?
Vale, no, pues estoy pasando. ¿Cómo me estoy despertando la siesta? ¿Tienes abierto el server? Creo que sí. ¿Por qué lo pones con contraseña? Es verdad. Para que no te vayas de aquí. Ya me van a sobrar 7 litros. ¡Vaya hostia! ¡Qué hostia te lo di! Pues prendiste una rueda, creo, eh. Una esquinita tengo. Otra vez, tío, lo siento. Dios, madre mía. Unos 5 minutos de combustible. Venga. Todavía no está todo dicho. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Cuánto lleváis ya? Vamos a ver, la primera manga queda la segunda y ya estamos con la primera. Vale. Yo voy a ir entrando ahora. Este interior no me lo va a dejar, ¿no? Chacho, que corre más tuyo, ¿por qué? Ah, venga, última. Aquí a muerte te tendrá que echar, tío. Sí. Me ha obligado a eso.
No voy a encontrar el Blue Chief. Cache, la madre. Vas a hacer un delgado, vas a cortar ahí una curva. Ahora, 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 corre, corre. Joder. Mierda de joder. Qué bueno. Pero no te toques. No, la mano la apoyas. Ahora, siempre con ahora no me podré meter, ¿verdad que no? No, tío, la siguiente ya. Es que entre manga y manga no te deja. Ya, bueno, no pasa nada, nos esperamos. Ya, la siguiente, si quieres, prepárate los DTM del 92 ¿En dónde? No me acuerdo en qué circuito. Ahora te lo digo. Orchard Levy. ¿No es la F? No, no, Orchard Levy. Ah, Orchard Levy. Bueno, pues está chula esa, tío. Vamos. Bueno, pequeño warm up. Para descansar las piernas. Esto va a ser duro. Es una mierda, pero no sé por qué Railroad no te deja entrar entre carrera y carrera, tío. Pues de puta. Porque lo podrías meter de última, no clasificado, que salga. Sí. Sí, pero bueno, no pasa nada. Estaba corriendo las 500 millas de Indiana, por eso así que. Me va bien de descanso. Este man ha puesto un lugar aquí en Railroad también. Dos minutos. Sí, el de Daytona. Ya podrían abrir también el de Indianapolis. Pero es que, claro, es que realmente Railroad tampoco tiene coches de NASCAR, ni tiene coches de la Indy, ni tiene. No sé. De la Indy sí. Bueno, pero que no sí, tiene todo el sistema de bandera y el safety car y. Eso sería un. Eso ya no. Claro. Entonces, pues bueno. Yo creo que se lo pueden sacar de la manga. Si esta gente. Que va, que va. No quieren. La historia es que no quieren. No creo, ahora están ligados con la física y con los daños, implementándolo en todos los coches y todo eso. A ver, eso es un nicho de mercado que ya lo tiene Racing ocupado, o sea, no les interesa competir contra ellos, van a hacer un producto peor. Eso está clarísimo. El límite de velocidad en el pit es de 80. Entre otras cosas, la NASCAR fue. Y Racing salió gracias a la NASCAR. Que vino la NASCAR que quería montar un simulador y les puso pasta a ellos para hacer un simulador de la NASCAR. La NASCAR, de hecho, bueno. La NASCAR salió de Racing. Sí. Hicieron el simulador y dijeron, hostia, pues vamos a hacerlo en la vida real. Y entonces, pues lo hicieron. Ya, en verdad, la NASCAR había el simulador este, el NASCAR Racing 2003, este raro. Yo tuve uno en empresa. Y de ahí sacaron iRacing. Claro, yo tuve un NASCAR. Sí, exactamente. PC, pero hace. Tú tuviste un Playmobil, coño. Bueno, eso al principio. Y una Barry. Pero hace mogollón de años y estaba guapo, tío. Frank era la Barbie, ¿la Barbie o la NASCAR? Era más del Ken, el Frank. Yo me acuerdo que tenía Spotter y todo. El juego de NASCAR ese tenía Spotter y todo. Tenía, no sé, estaba muy completo. Tenía el Ferrari. Pues será predecesor de iRacing. Posición, sí, bueno.
era puro NASCAR. Es el de la... Claro, el de la NASCAR anterior, el que había oficial, era de los mismos programadores y todo. Sí. Bueno, si queréis tocar algo, tocarlo. No podemos. Tocar algo. Eso suena mal, ¿eh? Como todo lo que dices, Teo. O va a ir así, me da igual. Voy a quitar litros y voy a poner 20 que van a llegar de sobra y fuera. Pero a ver, Tony, tú no te ibas a lo mal. ¿Qué coño hace aquí? Esperándolo. Porque me lo tienes que cambiar, me pones que poner el DTM, capullo. Vale, entonces, perdón. Entonces tengo yo la culpa. Claro, joder, la culpa es tuya de toda la vida. Te enteras, Frank. O sea, si no se entera de nada. O sea, hay que explicarle hasta cuándo es la culpa de él, ¿oíste? No tenía datos. Tenía los datos. Bueno, a la parrilla inversa. Eso está guapo, tío. Bandera amarilla. Madre mía, cómo corre. ¿Qué no? Se llama que no tenía el setup cargado. A ver si os vais a cagar. Si os vais a cagar ahora. Ah, no pinta después del coche, no pasa. No. Bueno, que pasen todos. Eso es. Cada vez que acelero se me activa el freno. ¿Sabes? Como que hago un coast, vuelvo a acelerar y junto con el acelerador el freno también se activa. Como si llevara el blaster, no sé. ¿Qué hace, Barrera? Pues nada, que no he metido ahí a los neumáticos, tío. Se los ha comido con patatas. Sí, no, pues se ha cerrado, no, no quería darle y... Un warning, hay que meterle un warning. Ya te digo. Qué rico el payo. Celo. Es que yo también quiero andar en la pista, Cago en Dios, toma. Vaya ahí. ¿Qué pasa, Tony? Que va de lado. Pues aquí andamos a hostias. Ya está. Están ahí. Ya se está en paralelo aquí con Jesús. Sí. Bueno. Si todo Dios entra así, yo soy el primero que vengo del Breakfast. Uy, qué trompeo. No trompeo. O sea, como lo saco la potencia del NSU. Potencia. Todo potencia. Vamos a. Hostia. Uy, que casi hueca. Marcelo. ¿Te vas tú?
coño. Joder, lo siento, Sergio. Joder, lo voy a matar. Uy, uy, suspiraciones. De nada, Sergio. Esto es lo de la NASCAR, ¿no? Decía. Sí, sí, sí. Push to pass. Tía, ahí va que se frena hacia adentro. Venga, que meto el turbo. Miau, miau. Se va, sí. Es el manual. ¿Viste, Marcelo? Haciendo twerking ahí, moviendo el culete de un lado para otro. ¡Oye, oye, oye! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Oh, madre mía! ¡Hijo de puta! Voy a hacer la con... ¡Madre mía! ¿Qué voy a hacer la con el Tony, madre mía. Me maté, ¿qué pasa, tío? No, y yo... Bueno, y el Renault también. ¿El Renault? Sí. Buah, esto va como el culo ya. Sí, sí, yo voy con todas las barras en naranja. Joder, ¿no viste que me había matado? No, sí, pero cuando... ¿Qué voy a frenar? Si freno me doy yo también al muro, maricón. ¿Eres tú? No intentar esquivar, esquivarlo. Lo has intentado esquivar y... No, me ibas en el interior, te dejé hueco y choqué contra la... contra la pared. Te dejé hueco. Caíste en la rampa. Te dejé hueco, cabrón. Caíste en la rampa. Yo lo que quería era eso. De que trazaras mal tú. Yo trazaba bien, yo no le daba al muro, maricón. Si te copio a ti. Pero al final te moriste. Eso es el yin y el ñam. El yin y el ñam. El yin y el ñam. El yin y el ñam, Como diría. Cuando te lo va bien. ¡Cama! Buah, yo ya voy rotísimo el coche, acelera, coche. ¡Coño! Se me muere totalmente ahí, ¿eh? Blue flag. Sí, blue flag. Claro, no tome el cintrón, entonces de ahí. Sí. Excusas tienes. ¿Ese es un doblado o esto? Excusas tengo varias, pero. Ahora di que estás acostumbrado a los óvalos, a los GTO. Al Breakfest, Rocket League. Pero que Lee, cuando hay alguien que está a punto de marcar un gol, hay que reventarlo de toda la vida. Esto es lo mismo. Ya
ya sabemos que antaño fuiste el rey de la triple corona. Cuando eran coches de verdad, ahora ya nada. Ahora ya no es nada. Luis, hemos escapado. Y seguiré. Y seguiré siendo el campeón de la triple corona. A que luego vean una retransmisión ahí, cualquier persona que me conoce, y piense que de verdad que sé conducir. No, está ahí. ¿Ha vuelto o no? Que tiene excusas varias. Campeonato de crímenes podemos hacer, a ver el que más llora. Triple corona mía también. Tony. Los pelos, Pisé un poco fuera. Pisé un poco fuera y... perdí grip. Oye, tengo el enol aquí pegado. Tranquilo, que de mí no pasa. No, joder. Que pues si quiere el otro, joder. Cambia Prax. Había que ver la repetición. Puta, tío. Aprax. La madre de Mario. Y luego pedirás coches. Para lo que tiene. Bueno, realmente, si lo recuerdas bien, no pedí nada. Me dijiste, toma un coche, que con eso das vergüenza. Bueno. Qué madre mía. Agradecidos de estar con ella, ¿no? ¿Dónde vas, Michael Knight? ¿Pero viste por dónde se metió? Venga, hombre, acorta más y eso, ¿viste? Te machuca. No, pues nada más salió off-track, ¿eh? No, joder. Menos mal. Pues, míratelo bien, porque... ¿Por qué? No ha salido nada de ¡hostia puta, tío! Hay que mirarlo en los despachos este resultado, ¿eh? ¡Vaya adelantamiento, tío! Un poco más y cruza por la chica anterior. A
como el Twitter de Ismael Montoya, que ponía, oh, hay un hueco, pues me tiro. Pone ahí en la descripción, ¿eh? Bueno, y tú también, ¿eh? Que últimamente... ¿Últimamente qué? Yo no necesito a nadie para tal incidente. Ya. Yo digo que tienes muchos incidentes últimamente. Creo que no necesito a nadie. Eso es porque no corre lo suficiente. Ahí va. Se la hace igual. Ah, no, mira, el trazo bien. Aún la voy a ganar yo. Pues que no me ha dejado hueco, pero bueno. Haz bien esta curva, ¿eh? Porque si no... Y la hice yo mal. A ver, ahí va, dive bomb machuca. Machuca dive bomb. ¡Oh! ¡Pero qué haces ahí! ¡Hala, qué mía! Aparcado. Y lo peor es que me hostié yo contigo, ¿viste? Seas cabrón. ¿Por qué vamos pegado? Posición 6. Esto es lo que siempre te pasa, Tony, que vas pegado y si frena el delante te lo come. No tienes esa distancia de seguridad. No, pero si tú tienes que poner mi cámara. Entonces, si pones mi cámara con la versión de mi cámara. La tuya. La de los demás, ¿no? La mía, la Chopper, ¿sabes? Tal. Estoy reproduciendo el incidente de Roberto, ¿eh? Si no te has dado cuenta. Ya. Es que es el otro. Tú le diste al cono, entonces yo te di a ti, entonces la culpa es del cono. Ah, está guapo, hombre. Nada, además no tenía yo hueco para meterme ahí a. Entre los conos no, seguro. Los conos no, los demás. Si fueran conos, ya ves. No hubiera pasado. Será por bueno, depende. Cono. Depende de los conos de aquí. Entonces, ¿qué dices, tío? Ay, Dios mío. ¿Ahora qué toca? Ahora toca los DTM 92. Ocho's Leven. DTM 92. Hay que salirse. Sí. No. Pero yo solo elegí un coche, ¿eh? Sí, pero luego te dejará elegir, ¿no? ¿El siguiente o qué? Dice Naol que le hemos dado por todas partes. Dice, soy el malo siempre, pero me habéis dado por todas partes. Cabrones. Ah, pues puede ser que... Que certifique quién le ha dado, que he sido yo. Puede ser que tengas que elegir de nuevo el coche. Salirse y... Sí, y yo creo que hay que salirse. Hay que salir ahí para elegir el otro coche. ¿Esa es la bandera de Italia o la de México? Italia, ¿no? Ah, claro. Hostia, pero México, claro, tenéis que saliros todos. Bueno, espérate, lo reinicio. Yo he salido, vamos. Yo está menos palo, va, el hombre que... Espérate, voy a reiniciar. O sea, hay que reiniciar todo. No. El server. F. Para que se saque la gente y vuelva a coger el otro coche. Bueno, para elegir el coche no quedan más huevos antes de cargar el circuito. Vale. Muy bien. A no ser que quieras entrar con el NSU otra vez, tú mismo. Pues yo estoy viendo el éxito, da igual. El NSU ya. Lo he quitado. Ok, pues ya está. Un día de sol y tal, y aquí corriendo, manda pelo. Vamos para adentro. Dándole golpes a Enol. Ahora que va a Enol y a todo Cristo.
Ah, bueno, a ti sí, es verdad, sí. A ti sí que te di, a ti sí que te di. A ti te di, las cosas son... ¿El Observel en este cuál es? Que ya ni me acuerdo. El alemán este, que tiene tantas curvas tan complicadas. ¿Y aquí qué hay que elegir? Oh, TTM. Hostia, ¿cuál es la contra? A ver, la voy a buscar. Voy a ir con el Audi, que nunca voy con el Audi. Ya estamos. ¿No me cambias la contraseña otra vez? Vale. La contraseña mola. Bueno, pues aquí sí habrá que entrenar un poquito, creo yo. Pues sí. No entiendo nada. No me dejó, me dijo que contraseña incorrecta y en cambio ahora entró solo automáticamente. Este juego chochea. Bueno, vamos a llevar el Audi. Sobre todo chochea con el volante, tío. ¿Qué Audi? ¿Qué dices? ¿Qué Audi? Por favor. Vaya, no voy a ser el único que coja Audi, por lo que ve. ¿Por qué es Race Room? Porque me va a saltar el tema, tiene mucho sentido. Espérate que voy a hacer curvación de archivo, todo esto. A ver, sé que... Vamos a poner por aquí. A ver, Steam. Propiedades. Archivo local. A ver, archivo local. Verificar integridad del archivo. Pues igual a eso. Oye, esta mierda suspira un poco, ¿no? Un poco, dice el Audi. Si es una materia. ¿Qué va? Yo lo estoy haciendo driftear. ¿Cómo que? ¿Por qué habéis cogido el Audi? No me seáis cabrones, ¿eh? ¿Y tú por qué has cogido el Ford? El Ford porque es muy divertido. El Ford o el BMW va muy bien. Mercedes también. Ya, cuentan los incidentes, ¿en serio? Sí, me parece que está puesto a 50, pero que vamos, que en 15 minutos no creo que lleguemos. Si no, a mamar. Si no está al lado de Tony, no creo que llegue a ese número. Se te oye bajo, Fran. Digo que si no está al lado de Tony, no, no llega a ese número, a 50 incidentes. Ya. Miramos los rankings, a ver cómo vas tú. El sistema funciona. Sí, pues ahí estoy subiendo posiciones. A poco. ¡Hostias! ¡Ah! ¡La madre que lo trajo! Mi madre, hay que cambiar demasiadas veces de marcha con este coche. Hola. Ya estoy aquí, ¿qué coche toca ahora? BTM 92. Hostia, ¿y ese dónde salió? ¿Y dónde salió? ¿Qué tarao que hay? Atajos, los atajos que tiene el circuito, ¿eh? ¿Te han gustado? Ah, que esto es quali ya. Sí. Y haciendo el loco como si fuese una práctica.
vamos al lío. ¡Sí! No sé si tocarle las opciones. En la carrera anterior me tuve que levantar. ¿Gané? Aquí las opciones gráficas, controles, vídeo. Qué más neumáticos delantero, que es cosa fina este. Vamos, oh, buah, esto no se mete ni de coña la curva, ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer la cosa esta. ¿Veis la marca de la primera curva desde el derrape? Ese he sido yo. Te has pasado, ¿no? Bueno, primera curva, la tercera más bien. ¿No tendrás algún proceso abierto? Hombre, estoy retransmitiendo. ¿Estás retransmitiendo? Pues ahí está, seguramente. Sí, pues eso. Seguramente hará calor. Sí. ¿Cuánto cobras ahora? ¿Qué tiene que ver la velocidad con el tocino? Claro, el calor influye. Sí, y no he merendado. Bueno, ligeramente. Y no he merendado. ¿Cómo que ligeramente? Los si lo tienes bien ventilado, no tiene que pasar nada. Hombre, si llegara a temperatura de 80, no, de 90 grados, igual baja el rendimiento, eso sí es verdad. Pero que. Tío, Fran, te escucho bajísimo. No, digo que si baja, que si llega a temperatura alta, igual baja el rendimiento. Temperatura antes de que se reinicie o salga el pantallazo azul. Sí. Baja el rendimiento. Bueno. ¿Cuántos litros? Pues por eso. ¿Cuántos litros? La velocidad en el pit es de... Mierda. Pero va, esto no frena, ¿eh? ¡Ah! Ahí yo paso. Hostia, no veas cómo me he puesto en la primera curva, a dos ruedas. Buah, wow, la primera curva no mal. Thank you.
¿Cuántas vueltas son de carrera? Acabo de pegar un vuelco. Hostia. Dios, me he puesto a dos ruedas y empezaba ahí a volcar el coche. Estos hay unas curvas ahí como a chicar, seguro. La última de las chicanas. La que tiene esta mala folla, la frenada está tan chunga. Sí, esa, pues esa. Ahí, me he dado la vuelta entera, luego he aterrizado sobre las cuatro ruedas y me he ido tirando para atrás. Tío, ¿cómo se frena? ¿Dónde se frena la primera curva, tío? La primera curva, el puente debe ser una referencia ya. La marca que hay. ¿Alguien tiene un setup para Audi? ¿Alguien? No queréis compartir, ¿eh? Alguien lo vino, creo. Esos chistes son malísimos. Yo voy por fuera que por dentro, o sea, no creo que te beneficie ni ese lado. Joder. Bueno, Luis Pichotto, no veas. Pedazo de vuelta. Pero... Me he quedado de lado. Me he quedado de lado. Se mueve detrás. Qué rico. Hostia. Qué bueno, voy por el retrovisor. Qué bueno. Creí que lo controlaba, ¿sí? Sí, creía que bajaba, pero que va, se ha apoyado un poco. No sé dónde se frena la primera curva, tío. Donde pueda. He vuelto. He vuelto a volcar en la misma curva. Ya sé. Aquí hay otro que se ha salido también. Sí, fui yo. Esto no. No pinta bien. Así me voy a salir otra vez, pero tal que luego mucho tiempo. No va a cambiar de coche, ¿no? Por aquí a lo mejor con el huevo vamos bien. No sé. Prueba. Es como que está. Con el Audi va a tener me lo toca. Voy a probar. Uy, ¿qué coche lleva? El Mustang. ¿Por qué me rebota tanto el coche? Estos coches tienen una motivación muy...
Irlanda. Ya van de ballesta. Es que se pone a hacer. Vale. Demasiado. Ya me parece que no voy a volcar. Cuando sea el GT2 entro de nuevo. Yo de must. Cambio en H y estoy cansado. Pues, mariquita. Es que estoy sudando, tío. Joder, no cambio en H, estoy sudando. Me mate tres veces y paso. Ganando en el Rocket League para ganar a Prax. Esto es inllevable, me vuelvo a volver. Mi madre santo querido. Ah, el Mustang es muy gracioso. Hombre, yo llevaría el Audi, eh. Es más fácil de llevar, eh. Es más fácil de llevar, eh. A mí no me gusta nada de llevar. A mí tampoco, pero. Yo llevaría el Audi. A ver, yo creo que el mío, que ya estaba. Joder, Frank, qué tiempazo también tú. No es por ahí la pista, Luis. No sé, yo no voy a poder terminar la vuelta. Ya sabes. No, eres el único, no te preocupes. ¿Tonita salía? Sí, ya te lo dije. Qué mal. Te voy a esperar al GT2. ¿Qué GT2? ¿Dónde está el GT2? ¡Hola! Me quedan las rectas de meta. En la siguiente son los GT2. O eso pone. ¿Dónde los pone? En el chisme, ah, sí. En su mente. Pero ¿dónde? A ver, explícame tú dónde pone GT2. Es que no sé, el GT2 de dónde. En el planning. En el planning de. Sí, de tu mente. Venga, sigue, sigue. No ponía GT2. Sí, lo pone lo que tú quieras, pone. Da igual. Es a lo que esperan los GT2, sí, sí. Luego, aquí yo estoy leyendo a la 8, VTCR, Eslovaquia, sí. Y luego Grupo 5 sí. En Suzuka. Pues eso, los GT2. Ah, vale. Que no había caído, es verdad.
Me había equivocado, perdona. Eso es lo de la de los tanques. Son 15 minutos también, ¿no? Esta, del DTM. Sí. Ok. Yo voy a poner 45 litros. Pues no sé dónde leí GT2. No, perdona, que es que me he equivocado yo, que no lo leí bien. No, en el server pone GT2 abajo, pero... para elegir coches, pero no está. No hicisteis mal, hay GT2, hicisteis mal los carteles todo, pero ahora viene GT2. Pero yo leí GT2 y ya estaba pensando, bueno, llevar el Corvette y tal. Estaba pensando eso, sinceramente, estaba pensando. Dice Simón Omil por el chat de YouTube que qué bien lo pasamos. Fernán nos saluda. Luis Sousa dijo con los NSU que estos coches son brutales. Gigi Yen dice que buena. Baduro que pide dice brutal este circuito, me parece extraño, pero ¿qué? Es de lo más competitivo, el de Sonoma. La verdad es que Sonoma era un puntazo de circuito. Sonoma es buenísimo, es técnico, creo. O sea, es precioso. Las SS y pues no sé qué. ¿Qué? ¿Ahora mismo estás en live, Frank? ¿En YouTube? Sí, estamos en YouTube y en Twitch. Y yo también estoy haciendo streaming. Hola. Voy a comentar con mi canal. Sí, lo comentamos también. La gente que quiera pasarse por el canal de Twitch de Esteban, STBN, no sé cómo es, Esteban. STBN72. Algo de eso. Sí. Te da monedita en Twitch cada vez que lo ves. O por lo menos a mí me dio el otro día, no sé cómo funciona eso. No sé para qué. Las monedas esas no sé para qué las quiero, pero te da moneda, tío. Para la teletienda. Pues mira, pongo yo. Voy a ir con las suspensiones blandísimas solo por la diversión que me estoy dando. Pues mira, te pongo la onboard y te quito visualizaciones de Twitch. Esta es la onboard de Esteban, que te puedes ir a su canal a verla, al canal de Twitch, o puedes verla aquí. Bueno, vamos, tío. Y ahí voy a comentar. Tenemos. Joder, yo no sabía que Frank era el Matías Pratt del Sin Racing. Oye, ¿eh? Sí, vamos. Poned duro, acordaron, ¿eh? ¿Cuántos litros? 58. ¿Duros? Duro y 60 litros. Duro, sí. No, coño, pones blando. A ver, yo he puesto 45. Sí, porque lo, 45, los blandos se desgastan que no veas. Yo he puesto 45. ¿Y qué más? ¿Has dicho? Blando, ¿combustible? Blando, pones blando, que sí. No soy competitivo. Pero cuenta gasolina. Sí, ahora. 45 litros he puesto yo. A mí me sobra, ¿eh? Yo creo que con 40, 50. Depende del coche. Yo los BMW es el lema. Dios, cómo petardea esto, ¿no? Ya era el trompo más bueno que voy a hacer la salida. 15 minutos. ¿Qué te apuesta? Pues hazlo para la derecha, no para la izquierda, ¿eh? Ahí va. Siempre está algo mal, ¿no? ¿Quién se ha despistado en la salida? Madre mía. Eso pasa por apretar demasiado, ¿ya ves? ¿Sí? Sí, no. Es que no creo que se relaje en la carrera, porque en carrera deberías aplicar cuanto 90% de lo que puedes decir. Pero es que él parece que va en quali en carrera también. Bueno, igual tenía un montón. Cualquiera, a mí se me ha... Por eso le pasa a él. Para ir rápido tienes que ir a tope. Ya, pero... Pacientes. Antes yo hacía eso. Y tantas carreras que no... Si luego ves que no tienes problemas para aguantar el liderato, pues entonces ya vas más tranquilo. Pero hasta entonces... Hay que ir al 5000%. Como
Ahí está. A 8800%. ¡Mierda! Tiene un otro gol, me cago en la puta. Hola Luis. Tira para atrás, hombre, tira para atrás. F por mí que me voy para afuera. Ah, no he aguantado ni una vuelta, me cago en la leche. Se hace eterno, se sí, ¿no? Ya está. Cuidado. ¿Y ahora qué? No, te he dejado todo el interior para ti. ¿Te vas a atrever? Sorry, sorry, sorry. Míralo, míralo, Yeto. Que va. No, ahí no. Ah, caro, amigo. Así también. Macho. ¿Qué coche tocaba después? GT2. GT2 de delantera. Los GT2 de delantera. Luego toca la NASCAR. No está diciendo, pero va a tocar la NASCAR. No, no, no. Denegado. Dices, cuando dices Luis, ¿qué dices? ¿No es Luis o Luis Pichot? Luis Pichot, no. Ah, bueno, él estará ahí con él, ¿no? Está ahí atrás. ¡Ostras!
Me he matado, Paco. ¿Qué dice Maripini? Me he puesto a hacer un buen doristo. Ay, ay, te has pasado, Luis, te has pasado. Ay, esto es el coche otra vez, ¿dónde lo pongo? Esta es una dieta de una pública. Si veis una chica en móvil, soy yo. Estoy con el croquet. Llevo la racha de mi vida. Llevo 5 partidas seguidas ganando. Ahí va, ahí va, está el gol, está el gol. No, y no le doy al pelota. ¿Qué? Cago en Dios. El metito. Que va, este me saco. Te he tenido que dar, ha frenado delante de mí, te he tenido que dar. No entiendo la rueda. ¿Cómo domina por favor, señores? Dios mío, sí. Ahora llevo el volante ligeramente torcido a la derecha y me parece que es la forma normal, porque he estado conduciendo las 500 millas de Indianapolis igual. Sí, sí, ya te conozco a ti, está entrando a la última vuelta a darme la... Qué va, qué va. Voy a... No. Aquí, en esta curva es donde te voy a echar yo. ¡Hostia! Si no me voy yo antes. Piensa que la haces en tercero, ¿qué? Pues yo meto seguro. A ver, ya se va, hijo de puta. Ya ves que sí se va. Sí, pero ya me has quitado medio segundito. Hombre, y aquí ya no pega. Ay, 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 ay. Ya está la perra. O sea, para allá. Qué cabrón, yo creo que me hace. ¿Qué? Yo voy por mi. Sí.
una mierda de carros. Salí y ahora no puedo entrar, claro. ¿A qué sale? Sí, pero ahora... ¿Puedo entrar ahora? No, pero ¿para qué salí? Porque estrellé el coche. Me quedaba mucho tiempo y luego por pausía. Ah, vale, que son dos ruedas, ¿no? Claro, sí. Yo voy a descansar un poco, tío. Pues segunda manga. Vamos a poner los ajustes bien. Voy a hacer un cigarrito. Thank you.
queda? Un minuto cinco. Bien, tío, Luis. Había alguna curva que quizás te ganaba yo alguna décima, pero otras curvas ibas tú mejor. Lo de siempre. Sí, sí. Cosas de carrera. Al final ha sido tú más constante, tío. Tenía yo el fallo ese, ya me he descubierto eso. Posición. El que venía fuerte por detrás era enorme. Porque se me pegó en la primera vuelta, si no. Ah, que salgo el primero encima. Ah, no, segundo. Pero bueno, lo mismo que anda, que lo mismo. A ver. Y me paso el largo. Con lo bien que he salido, me queda chis en la mar. Pues si no sales bien como el Audi. Bueno, culea un poco el cabrón, ¿eh? Y te sale como un misil. Pega unos drifts que no veas. Eso sí. Pásese. Gracias. ¡No! El cortacésped. Bueno, y el Enola, ¿dónde va también? De curva. Pero fíjate cómo va este por curva, tío, va brutal. Muy peligroso. Va a acelerar antes también. Este competitivo en este circuito. No sé por qué soy tan paquete en este simulador. Cati, cabrón. Qué malo, tío.
¿Qué es eso? ¿Lo has visto, Jesús? Sí, sí, sí. Machuca. Machuca. A ver si se ponga de acuerdo el spotter. No, no puedo. ¿De aquí que sigue? GT2. Tracción delantera, ¿no? Sí, GT2. ¿GT2 no era VTC? No, GT2 es tracción delantera. Sí, yo no tengo monitor de... Bueno, yo me voy a almorzar. Y de paso, creo que voy a limpiar otra vez. Me estaban yendo y ya tenía un mes, había, creo que ha sido la vez que más me han durado desde que le he hecho. Bueno, chicos, yo pues me voy retirando, voy a empezar. Esto lo va a quedar. Bueno, Jesús. ¿Qué? Luis, venga. Bueno, nos quedamos sin... Cuando empezamos a... Ah, no es un Nigoma, el Mercedes más competitivo, ¿te has quedado? Sí, sí. Neumáticos delanteros muy calientes. Mercedes va... Se mete por ahí, por el interior, pero es que por ahí... Casi no va a trazar. Thank you.
¡Buah, qué colada! Thank you.
Bueno, si vas como un misil, cabrón. Sí, sí. Delantera izquierda, vamos, ya no me queda. Mira, que estaba hablando con el micrófono muteado, me caché en la mar. Que estaba... He volcado, no tenía los botones de box configurados y me he tenido que retirar. Muy bien, tío, has conducido de maravilla. ¿Nos tenemos que salir? Sí. Ok. Al final aguantaste bien, ¿eh? Buenas. Hola. Hola. Enrique, vamos a reiniciar el server, ¿vale? Para quitar los DTM. Y para quitar esta pista, ya que sale la siguiente. Vale. Eslovaquia. Vámonos para allá. Hostia. Coño, Enrique. ¿Qué pasa, señor Ultra Manager? ¿Qué pasa todo? Y al séptimo día renació. Oh, ahí está. Yo es que renazco los domingos. Hostia, ¿cuánto tiempo? Yo pensé que te había pasado algo. No, pues nada, que soy un vago, eso es lo que me pasa. Pero poco más. Ok, ya está. Sí, entonces estamos. Vamos al lío. ¿Qué andas? ¿Estás tú también aquí? Grupo 5 también has puesto. Vamos, venga. Estuve un rato, pero ahora mismo estoy cansado, ¿no? Hace mucho calor y no me encuentro. ¿Ves lo que yo te decía? Si es que. Sí, pero esta es lo VTC. Ah, pues te has dejado puesto los sí, grupos 5. Porque van luego. Venga, va. Vaya, venga, va a coger un VTCR. A ver qué. Cupra. TCR. Yo, si hacemos un oval luego, me animo, si no. Hostia, que habéis comprado el circuito ese, ¿no? El Daytona. Ya. Yo sí. Hostia, pero no, enti-
No entiendo ahí que te ponían la web, el oval, y ponían no support. Sí, no sé por qué. Porque no funciona. O sea, porque en sí el sistema de amarillas y todo eso no funciona. Vale, pero tú dices como en plan NASCAR y todo eso, pero para correr vale, ¿no? Quiero decir, ¿o qué? Digo yo. Sí, eso acá a fondo. Sí y no. O sea, tú cuando tienes un oval es para la única... Yo también desconozco, Pero el oval funciona siempre con un sistema de amarillas, todo este sistema que tienen montado. No conozco ninguna otra utilización que no sea esa, ¿sabes? De un oval. Desconozco, ¿sabes? No, ni idea, yo de oval nada. Y entonces, como no tiene sistema de amarillas, no tiene sistema de repostaje, hay coches que no tienen implantados pues los desgastes de neumático y tal. Y aparte que no tienen coches específicos para el oval. A ver, lo único que no tiene implementado es el safety car, pero la parada en boxes sí la puede hacer y la bandera amarilla también. El safety car, ¿no? Sí, pero los neumáticos no los tienen. ¿Los neumáticos qué? De Caster sí tiene los neumáticos. El GTO no, El GTO no tiene de el GTO. Neumático. No, 0,1 por vuelta. Bueno, pero a lo mejor. Aunque le metas por 4. Porque a lo mejor esa categoría, pues no. Está obsoleta, claro. Es una categoría obsoleta que hace años que no le meten mano. Por eso no, te digo, a ver, que cuando probé con. Las físicas de diciembre las están metiendo en la categoría más reciente. Luego las van metiendo poco a poco en las demás categorías. Sí, sí, pero que dice Tony, de momento por los tiempos no lo han tocado. Claro, no funciona. Pero o sea, no es. Nos metimos con el Mustang ahí en el oval, pero nos podríamos haber metido también con otros coches y seguro que tienen desgaste de neumático. Sí, por eso es lo que te iba a decir. Que pero bueno, nos metimos con el Mustang, pero te metes con la categoría GTO, que es lo que te comento. Y no tiene. Aparte que el desgaste de neumático no es acorde con la base de las carreras estas. No sé cómo explicártelo. Sí, sí, sí. Que debería de desgastar de otra manera, vaya. Exactamente. Por el tipo de circuito. No, porque siempre estás girando para la izquierda, ¿no? Exactamente. Para la derecha. Exactamente. Por ejemplo, en este caso, el desgaste del neumático, por lo que estuve viendo hoy, por ejemplo, con los DTM, que se nota mucho más, este neumático, porque ya tienen un modelo de desgaste, ¿no? El neumático, pues gasta muchísimo más la rueda interior izquierda trasera. No tendría que ser la trasera derecha. Por ir en apoyo. Por eso me imagino que serán esos pequeños detalles. No, está claro que cuando ellos te ponen no supported es por algo. Claro, exactamente. No lo ponen. Pero pueden explicarlo, al menos. Claro, pero ¿qué pasa? Sí, pero cuenta explicárselo a cada uno. Es un follón. No sé, yo sí. Yo estaba buscando el anuncio de Loval y todo eso y no lo encontré. No sé si en Sector 3 estará puesto. ¿El anuncio te refieres al change logist, no? Claro, del contenido nuevo de Daytona y de. Sí, sí, lo pusieron en el Twitter, en el Instagram y todas esas cosas. Sí, pero yo creo que Fran se refiere al detalle. Una cosa es la publicidad, pero sí. No, pusieron que había tres layouts y uno es oval. Sí, pues ahí lo pusieron. El sector 3 tiene que venir. Pero te pone que es eso, que hay tres layouts, dos road y uno oval. Pero nada más, no te especifica más. Te dice. Porque lo incluyeron como el mismo paquete, ¿no? La inclusión del Porsche y. Pues. El tema es, yo me imagino que sacaron esa versión, ¿sabes? Ya puestos. Oye, mira, ya que tenemos Indianapolis y lo tenemos recién escaneado, metemos el oval y ya está. Y ya veremos si algún día. Y si algún día tal, o claro. Si alguien quiere jugar, pues mira. A lo mejor algún día ellos implementan lo que hace falta, pero cuando ellos vean. Cuando ellos vean. Yo creo que antes irán los Endurance. Yo creo que antes irán los Endurance y el cambio de piloto. Hostia, eso hace más falta, ¿eh? Yo creo que sería la progresión normal. Sí. Yo creo, porque si sacas un contenido, un GT, un circuito de Endurance, pues es así. Dubai. Tío, qué poco me suena cuando bloquea el neumático en Copa VTCR, suena ahí. Suena aquí. Sí. Suena muy. Un plasticoso, güey.
Aparte de que en el vídeo que sacaron del Porsche, no sé si os fijasteis, no sé si lo visteis, o sea, el vídeo que sacaron, aparece el BMW, el GTE. También en el vídeo. Ah, amigo, o sea que tiene pinta de que. Tiene pinta. Viene... Sí, a mí me da la sensación. Viene otro y van a montar categoría. Claro, me imagino que irá por ese lado, ¿sabes? Porque si sacas otro coche de GTE y tal. Pero bueno. Hombre, yo qué sé. Vamos a ver. Bueno, la verdad que están metiendo un montón de cosas, tío, y que. Sí. Eso no hay ningún tipo de duda. Hombre, a mí me hizo ilusión el oval, ¿qué quieres que te diga? Sí. Porque además sonrisas, juegas ahí. Oh, vaya risa me echamos allá. Para montar un evento. Pero para meter un evento es. ¿Sabes? Es un poco. Pues eso, te da para lo que da, ¿sabes? Tienes que hacer. No montas un evento. No sé cómo explicarlo. No es ni NASCAR ni nada, es muy arcade, ¿sabes? El tema. Claro, sí, que conste no, que hoy para hacer eventos con así en plan confianza, claro. Sí. Estaba con Geto y con Luis y me metí con los de PMN92. ¿A qué te le llamáis? Tú le llamas Geto, Jesús le llama Geto. Es que no sé, ¿cómo quiere que te llame? Nadie lo sabe. El de Ourense, pues el de Ourense, que estábamos allí. está bien. Y estábamos allí y me metí con 78 coches, que es lo que te deja con la IA. F. Y se destrozan los coches, que flipas, ¿eh? Con el DTM92. La barbaridad, ¿eh? Paleteros, capós, ruedas, sale todo volando. ¿Qué pasa? Te metes con los GTO, no pasa nada. No va a pasar absolutamente nada. Entonces. Tony, ¿te vas a meter con los VTCR, no? No. Oye, los VTCR al menos 10 de ADA se le va mucho. Sí. A mí ya con la Corona Champ. Sí. Sí, verdad. No, el coche es similar al de iRacing este, ¿eh? Ah, y esto. Por lo menos el. En la NAC. En el oval. ¿Eh? Esto en el oval. ¿Qué? Oye, entonces. ¿WTCR? ¿Cero de ala? ¿En vez de menos 10 o qué? Es que depende del coche. El Audi. El Audi yo lo cambié porque era una asquerosidad llevarlo. Pero si querías ir rápido tenías que meter menos 10. Lo que pasa es que vas con el culo en el aire. Y si querías ir regular ibas a cero. ¿Qué pasa? Pero vas regular, ¿sabes? No vas a buenos tiempos. Es lo que me pasa. ¿De qué habláis? Me explico, pero en cambio el que mejor, los mejores que van son el Cupra y el Intenta, para mí. Ya, pero es que yo me he ganado el Honda Civic, que no me gusta mucho. Este sí me gusta. Ya, a mí me da igual ir más rápido que el Intenta. Vale, ¿qué? ¿Cómo copia tanto esto, tío? Que tiene amargado el sonido ese. Cojarle. Eso se llama... Es que es el ruido que hacen, ¿eh? Es el sonido que hacen. ¿Sí? Sí. Buah, pero gira más con menos ala, ¿eh? Gira más con menos ala. Sí. Coño, ¿eso son todo ventajas? Sí, pero sí, gira más con menos ala, claro. Sí, es lógico. Es que es lógico que gire más con menos ala. No, cuanto más ala, más carga tienes. No, pero si le metes la carga detrás, en tracción delantera, va a ir pegado el culo, va a subir. Si haces que el culo se haga juguetón, bueno, en tracción delantera, mal, te va a ayudar. ¿Qué no, tío, ¿qué pasa? Debajo la presión de frenado, la... Pero es que es un follón. Yo el Audi queda hasta el culo de él. Corrí 4 carreras en el campeonato y queda hasta el culo de él. No va nada bien. Pues no me adapto yo a él, ¿no? En cambio pillé el i30 y va como un tiro. Tal con el setup Fise, ¿sabes? Pues el oval es eso, es lo que te decía. Para montar un evento de un día de 200 vueltas por equipos mola, ¿sabes? Sí, en plan también cachondeo, ¿no? Claro,
de risa, ¿sabes? En plan, oye, mira, vamos a hacer las 200 millas de Indianápolis. Calculamos, o no sé cuál, no sé cómo es el evento de perdón, del Daytona. Daytona 500, creo que es. Creo que son 500. Daytona 500. Daytona 500. Vueltas. Creo que sí. ¿Cuántas vueltas son? Daytona. ¿En este simulador se pueden correr 24 horas? Sí, otra cosa es que aguantes tú. Lo que pasa es que no tiene relevos. Como no tiene relevos. Claro, aquí no puedes cambiar de piloto. Ese es el problema. Ah, ese es el problema. Claro, ese es el problema. A ver si lo implementan. Claro. Claro. Sería la polla. Pues mira, el Daytona 500 son 200 vueltas. Ya ves. Pues mira. Las 500 millas de Indianapolis son 200 vueltas. No, y Daytona 500 también. ¿Sí? Sí, lo estoy viendo aquí. Daytona 500. Una carrera de 200 vueltas perteneciente al calendario de NASCAR. Pues sí, pues será. Son 5.000. No la ganó Alonso ahora un par de años, ¿no? ¿Puede ser? No ganó. No, ganó Daytona, pero la del BEC, la de la IMSA. Las 24 horas de Daytona ganó. Y bueno, y no se puede. A ver, ganarlas ganó, pero realmente se cancelaron a media carrera porque llovía la. ¿Qué va? No, a media no, al final de carrera quedaban dos horas. Pues pegó un diluvión de la hostia y entonces se canceló. Pero habían corrido 22 personas. No, porque hicieron. Yo creo que pararon dos veces, la carrera. Te digo yo que vi la carrera íntegra y se canceló a dos horas del final. Sí, pero también se canceló antes y ya llevaban otras tres horas parados, cuando yo vi. Se paró durante unas horas, me parece, pero. Claro, por eso. Y lo que estaban hablando era que había una. Por eso no se querían cancelar, porque tenía que llegar a un mínimo del 70% de lo que transcurrido. Por eso te digo que había un problema de esos. No sé si no recuerdo muy bien, Voy a mirar, Era la Daytona. Pero sé que hubo amarillas todo el tiempo y cuando llovía pararon, o sea, que no llegaron a hacer, yo no sé si llegaron a hacer realmente entiendo que si no lo hubiera habido ganador, si no llegaran a mí. No, porque estaban diciendo que lo iban a reanudar el día siguiente. Y al final, pues, ¿cómo se llama? Vale, ahora no he configurado el push to talk para. Voy a hablarle a mi chat. Coche Audi TCR, pista Slovakia Ring. ¿Qué es eso? Para que me pare. ¿Para qué es eso? Para el chat de Twitch. El bot ese que escribe algo y te dice un bot. Sí. Eso es lo de la letra K esta, ¿no? Que le pones K. ¿Se ha escuchado el chat de? ¿Que te ha escuchado a ti hablarle? Ah, no. Sí. Eso sí. Eso sí. Claro, eso. Otro no. Esto hicieron 523 vueltas. ¿Qué puta? Yo este circuito es que tengo un poco de. No me hago con él. Muy revirado. Tienes que darle vueltas. Sí, claro. No, siempre me pasa igual. Que luego cuando le doy vueltas, pues ya me gusta. Porque ya me la propongo. Sí. Pero vamos. A mí me pasa lo mismo que a ti, Sobre todo la parte central del circuito. Sí, claro, justo ahí. Eso es la problemática, claro. Eso sí, cogeros el ritmo no lo cojo en la vida. Pues estoy leyendo de aquí a que acabó a falta de casi 3 horas.
Sí, por ahí estaba la cosa, sí. Y que queda la tercera bandera roja del día, ¿sabes? Ya ves. Bueno, se estaba cayendo la de Dios. Yo me acuerdo que por la mañana sí que lo vi cuando estaba. Es que tiempo efectivo, ¿no? Yo no sé dónde lo leí. El tiempo efectivo había sido poquito. O sea, poquito, ¿no? El problema es que no sabían si querían reanudarlo o no por culpa de eso, ¿sabes? Se había parado varias veces, ¿sabes? Sí, bueno. Es que yo lo estaba viendo, hombre. Es que no me acuerdo. Ya no me... Me decían que no se podía seguir. Claro, yo me acuerdo que iba corriendo como con un prototipo de estos tipo. Ah, no, normal. luego sí. A falta de dos horas lo intentaron de nuevo y no se podía. Pero que dieron una vuelta o dos, si te das cuenta, ¿eh? Sí. Le han dado una vuelta o dos y ya fue a vos y se acabó. Pero me parece que la dieron bajo safety, ¿no? Sí, algo así, es que ya no me acuerdo, estoy leyendo aquí, así un poco. Bueno, eso. Bueno. Que eso, también es. Pero eso solo ocurre en la IMSA. Si llueve, se cancela. ¿Sabes a lo que me refiero? En Le Mans, si llueve, se sigue. Excepto que esté inundado la pista o algo que haya peligrosidad. Sí, sí, sí. Claro. Los americanos son muy anti lluvia. Sí, 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 sí. Por ejemplo, si. Sobre todo en la NASCAR. Hombre, es que la NASCAR. La NASCAR con cuatro botas, eso ya no se puede conducir, ¿eh? No tienen neumáticos de rayados ni nada. Ahí todo, está. Es todo liso. Si llueve, imagínate, cancela, ¿no? Llueve, no sé qué. Tienen unas turbinas para secar el circuito. Sí. Turbinas de avión. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Sí, que calienta el circuito y tal. Entonces, son americanos. Sí, a ver. Es más, hoy hay NASCAR. Es verdad. Pero será virtual, ¿no? No, real. ¿Real? Sí, es el primer campeonato así un poco de presencia que abre. Pues tendremos que verlo. Sí, pero no sé, no tengo ni idea ni dónde verlo ni nada. Eso te iba a preguntar, ¿dónde lo echan? En Sport 3, aquí en Cataluña. Sí. Sí. ¿Tú dónde eres, Emery? De Cataluña. Yo soy murciano, pero vivo en Elche. Pues me parece que si os metéis en la página web de Sport3 os lo podréis ver. Ah, que lo hacen. Porque ahí sí hacen streaming. Ah, pues mira. Pues le voy a echar un visual. En catalán, pero bueno. Bueno, no pasa nada. No tengo un problema con eso. Sí, sí. Me vi toda la bola de drag en catalán cuando era crío, o sea, que... Joder que no, güey. Sí, 45 sí. Litros me pide a mí esto. Cada loco con su tema. ¿Qué? Convergencia, maravilla, ¿está todo bien? Pone 50, que luego... otra vez me he quedado a las puertas de la meta. Voy a ver si no es... Darlington. No me gusta mucho, no es un super speedway. Es un circuito pequeñito. ¿Cuántos litros echamos? 45. Pues ponle todos los que puedas. Voy a poner yo. No sé. Yo si Fran dice 45, yo 50. Ojo que no. Yo creo que es tú, todos. Hombre. Por si acaso. Yo diría que 55, pero no estoy muy seguro. Que no nos fiamos un carajo. A ver. De sus cálculos. ¿Cómo está? ¿Pero a cuánto has puesto el consumo aquí? ¿Por dos o por tres o qué?
perdón. Por dos, perdón. Ajá. ¿Por dos? Sí, son 15 minutos. Pues el circuito este de la NASCAR de hoy es un coñazo, ¿eh? ¿Qué circuito es? Darlington. ¿Darlington? Es muy pequeñito. Sí, es muy pequeñito. Buah, se van a ver hostias por todos lados. Eso sí, amarillas everywhere. Como las 60 vueltas primeras de las Indy 500 que he corrido hoy. Sí, pero la Indy... Es que la Indy es como... Yo muchas veces lo comparo, ¿no? La Indy, si en ovales es la Fórmula 1, es totalmente distinto. Y esto es sí, sí, la pero... Y esto es la GT3 de la NASCAR, es la GT3 es del de oval. Es distinto. Buenas. 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 Hola. Por ejemplo, en la NASCAR te permite hacer el boom de gaff, sabes, ir apoyados uno en el otro. Ahí ni de coña. Ahí es otra cosa, aparte que las distintas velocidades. Yo digo que tienes que ir por una línea y si te meten en el interior te lo han metido. Tienes que ceder. Sí. Y la Oscar también, ¿eh? La Oscar tú si vas por dentro, si tienes un tío al lado te tienes que joder. Puedes andar achuchando, haciendo S's. ¿Sabes? Tienes que mantener tu espacio. Aparte que te la juegas, porque el de atrás te hace un take down y vas a tomar por el culo. O sea que... Por eso le gusta a Tony. Sí, pero en otro circuito oval, pues quizás tiene más. Joder. Claro, bueno, es que no tienen sabía, más líneas, pero. No te reconocí, tío, la voz. Es que estás tanto tiempo sin verme que no me reconoces, ya. Hostia. Es que, joder, no te jodes. Aquí no salimos de casa, pero sí, a trabajar. Sí, todavía. Todavía. Me parece que él ve más a los de los kebabs que yo a él. Sí, mal, vamos a pedir uno ahora, en un rato. Sí, sí. Hay que alimentarse bien, ¿no? Sí, joder. Sí. Si sobrevives a eso, ya está. Sí, está no hay ni virus todo. Ni pollas, mira. Ya está, se acabó. Esto ya tenía control, ¿no? De salida, ¿no? Sí. Ya, la carne esa que viene, a saber de dónde viene eso. 15 minutos. Mejor no preguntar. Ya estamos metidos. A ver, será de. Venga, dale caña. Y mal, estoy viendo la salida de la F1 Sports y Sports. Estoy viendo la F1, la salida de la F1 y Sports. Y ni salieron. O sea, un tío trompeó en la salida. Joder. Y se cagó a Nico Rosberg. Sí. Qué bueno. Madre de Dios. Vale, yo creo que me ha puesto antes, pero la misma compañía. Sí. Un poco coñazo. Me voy contigo. Paz, hasta luego. ¡Pam! Pues claro, estás haciendo lo del... Tony, lo de Fórmula 1 Heroes, perfecto World, ¿eh? No sé. ¿Qué es? ¿Para qué te has venido conmigo, Enrique? ¿Qué es eso? ¿Te refieres a eso? Sí, digo, estás viendo el donde está en Coulthard y Rosberg jugando. No, estoy viendo lo que acaba de subir lo de Fórmula 1, que es un... Ah, no, que está en el tiempo ahora. Está bien este momento, que es patrocinado por Kremlin, que es el último Fórmula 1, está el Coulthard y Rosberg y Roberto Carlos, sí, no sé por qué. Sí. Pues claro, estoy viendo ahora y el que va de primero, es que me acuerdo cuando jugaba ahí, aún jugaba con mando en la 360 al Fórmula 1, es que tenía siempre ahí, creo que había vídeos de él que tenía setup de Fórmula 1, el Tiamet Marco, no sé si lo estoy viendo. Pues no te lo colgo aquí, lo estoy viendo. Directo Fórmula Heroes, aquí está, versus The World.
Sí, bueno, pero yo con los nombres que hay ahí, Roberto Carlos, Kulhar, Tan Sin, no tengo ni puta idea, Ben Nagel, ni puta idea. No sé, no sé, a mí me suena el Tiamet, el que está el segundo ahora, porque ese no creo que sería vídeos con setup y si cuando va a entrar. Oye, se ve que te cagas, ¿no? El puto de Fórmula 1, ¿no? Bueno, esto no va a ser tío, ¿no? Hostia, es que yo lo estoy viendo y digo... No hay mucha diferencia, ¿eh? Yo es que supongo que será el... No será el nuevo, será el año pasado. Hombre, cuando hace cosas... De vez en cuando hace cosas extrañas, pero... A uno que no se entere mucho se la cuela, ¿eh? Sí, a mi abuela se lo... Sí. No, tío, no, si lo ves así un poco sin fijarte demasiado, se le al pego bastante. Sí, 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 sí. Está súper currado, la verdad es que este año le metieron ahí. Gráficamente está potente. Los espectadores que son unos muñecos así. Que son cartones, pero bueno. Sí, pero se mueven, tienen animaciones, no pasa, yo antes me fijé. Fran, no me ha esperado ahora en esta curva. No te he esperado, tío. No, no estaba poseído. No, pero en casa es cuarto, no iba a ser de una parte. Pues sí, pero... Ha salido, es que no hace nada. ¿Has estudiado con el Mustang, con este? Bueno, con el NSU... Este no lo vi ya. El NSU, o sea, con un... La leyenda continúa de los incidentes de Machuca. No, el NSU, sí. Viste un mojón. Viste un mojón allí y casi me maté yo por tu culpa. ¿Qué? ¿Cuándo vamos a meter los zones? ¿Dónde va, Fran? Pero me lo han quitado los GT2. Esto es una dictadura, esto no es más. Yo solo venía por el GT2 y ahora me dicen que no hay GT2. Pues eso, GT2 de qué? Yo con... ¿Me va a esperar ahora o qué? ¿O tampoco está bien? No sé qué coño le pasa. ¿Qué pasa durante la...? Con estos coches no... Yo qué sé, si no me conozco en el circuito ni el coche ni el... Este coche yo... Bueno, ahora me están gustando a mí, no sé, el rollo de... Para que se me vale. Hasta que quieres ir rápido, que ahí ya te has puesto. A mí también, ¿eh? Ah, Enrique, estuve probando ayer los GTO. Van de puta madre, no sé. ¿GTO? Sí, dijimos el otro día que no sé qué, que eso era un bicharraco y tal, que no sé, sí, sí, sí. Se controlan muy bien. Pero hay pocos, ¿no? No sé si es el 4. ¿Qué GTO hay? Tony. ¿Eh? Edu, ¿qué GTO hay?
GTO. Ahí estaba el Audi. Nissan. Había un Corvette. No, Mustang. Mustang, ¿eh? ¿Tiene un Corvette? No, es un Mustang. Yo el GTO lo escogí una vez en mi vida. Es un Mustang, un Nissan 300Z. Y... y el otro, el Audi 4. Yo también, si te hablan bien ahora, tanto que no me cierres. Pues igual lo han actualizado. Física, ¿no? Ahora, pero te tengo actualizado desde el año pasado. Que yo eso de la física no sé si no lo puedo meter. Se ve que son varios paquetes de física, no es... se actualiza y ya está actualizado. Ya. Usa el Mustang y el 4. ¿Te ha gustado? No, ya el año pasado pensaba en pillarlo, pero no pasó. Llevo un tiempo con ganas de jugar. Sí, porque aquí el Fórmula 1 no lo coge nadie ni con palo. No, sí, yo no puedo Fórmula 1, sí, me preocupo de juego, soy más cansado. Claro, no, y luego tiene el rollo de este modo bueno, carrera. Bueno, tienes que evolucionar el coche. Creo que tiene... es complejo de cojones, porque vi algún gameplay de estos. A ver, tiene el tema de gestionar lo del... claro, las baterías, el consumo y todo eso. Es como marcado, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, si a mí me pones... yo casi no, que no sé cambiar de levas, me pones a mí a gestionar combustible, vamos. Bueno, tengo en cuenta que este juego al final está hecho para el gran público, ¿eh? No va a ser complicado, ¿no? Ya. Pero bueno, para hacerlo. Creo que este año le van a meter algo escuché, que le meterían algo más, un poquito más profundo el tema de la gestión, pero bueno, creo que será como ahí la próxima carrera, ¿sabes? No, pero me refiero que al fin y al cabo eso hacerlo bien es igual que con los del BEC, ¿sabes? Los de el MP1, la gestión de la batería, toda esa historia. Es que tienes que hacer un estudio por cada circuito, ¿sabes? Pero, jugarlo así un poco de relajado, luego de ponerme. Que yo no sé si visteis, yo vi algún tutorial de cómo llevar, por ejemplo, los coches de en iRacing, ¿no? Los que llevan ahí en la gestión de batería. Hay una simulación más dura, ¿sabes? Claro. Y el tema de la batería. No, en esta curva tienes que gastar 4, en la otra tienes que gastar 7, en esta tienes que no sé. Me repele, ¿sabes? Claro, es que. Y cada circuito tienes que analizar para hacer. Para aprovechar la batería. Exactamente, y para acabar. Bueno, habrá gente que de eso le mola. Sí, a ver. Claro, todo tiene su mercado. Es interesante, pero yo no pienso. Tiene que ponerte a... esto es como el tema de los atales. A mí, por ejemplo, el tema de los atales me gusta conocer los fundamentos básicos, si no le toca cuatro cosas, pero ya ponerte en serio es un coñazo eso, tío. Yo le doy todo para un lado y todo para el otro. El tiempo que necesita, ¿no? Cuando tienes que estudiar ya, no... Claro. Por eso me gusta, por eso te digo que a mí me gusta la... entre otras cosas, la NASCAR. Llegas ahí... con todas las curvas a la izquierda, ¿sabes? Sí, sí. Cuidas a la derecha, a la derecha. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que es verdad que luego hay ciertos detalles, que no sé qué, con el tema del consumo de neumáticos, la parada y tal. Bueno, vale. Pero compro esas historias, es verdad. Pero el resto de cosas. O sea, giras a la izquierda. Sí, en cuanto te sabes medio un circuito que... en 2 minutos, ya lo sabes, pero, ¿sabes? Ya está, es dar vueltas y jugar y pásatelo bien aquí, fuera. Luis, que te vi. ¿Qué me viste? Yo te vi, te acabo de ver. ¿Qué estás abriendo ahí, tú?
¿Qué estás abriendo que yo ya estoy cogiendo el mando? Vamos a hacer la croqueta, ¿no? Te dio los coches de esos, tío. Vale, a Luis le pones unos cacharros de... haciendo delante de la mierda y... Luis es de old school. Claro. Ah, bueno, este evento de los cuatro coches son tres de cambio gacho. Sí, sí, pero bueno, yo estuve... no sé. Estuve con los de TM y ya dije, uff, qué vas. No llevas... No, los toques de la producción. Yo tampoco, yo te mandé la invitación, Luis. Pero este es un partido ya, un competitivo. Ya por la leche. Llegaste tarde ya. Vas a una velocidad. Hombre, yo me conecto y ya estoy jugando. Mira que es esto. El boomer gol, no lo probé todavía. Hola, yo. Ya. Esa es la segunda manga, ¿no? Para. No. Oh. ¿No? ¿La primera? Sí. ¿Qué están poniendo? Podemos pasar la sesión. ¿Qué pasa de la sesión y corremos otra cosa? Sí, con el traje solo. A mí tampoco me está haciendo. Vamos a la NASCAR, hombre, que os estoy deseando todos. Vamos a la NASCAR. Yo no tengo. Yo no tengo dinero para comprarme esa pizza. Si quieren ustedes corran, pero. Ah, bueno, igual me puedo ir al ACC normal. No, no, si yo tampoco la tengo, Jesús. No la van a poner porque yo no la tengo. Yo he venido a correr. Yo también. Vale, nada. Pero a ver, si es que han ganado el GTE, lo que han incluido, apuesto a que todos los el Porsche es. A mí sí me aparece, ya me apareció. No sé si a otros también. Yo ni competo. Pero bueno, sí que di unas vueltas, pero bueno, vi que era imposible para mí. Lo dejé. Y yo el GTE lo. Yo creo que es la primera vez que gano algo. No, no tengo que pagar en el juego. Empieza el desastre. Está bien que hagan este tipo de historia. A ver, también el GTE ya está un poco soleto ese juego, ese coche. Lo acaban de sacar. De juego, digo. Ah, en el juego sí, pero realmente es un coche que lo han sacado ya en todos los simuladores. El GT, bueno, sí. ¿Sabes? Entonces, quieras que no, pues hombre. ¿Pero el GT qué es? ¿GT bueno, automovilista, no? No, es más bestia. Es más rápido, cerca de. En spa anda sobre 4 o 5 segundos más rápido por vuelta, ¿eh? Es como un GT1 pero con ayuda. Con eso te digo todo. No, es. Sí. Es rápido. O sea, lo que hay no hace ser más rápido. Bueno, entonces que ponemos los grupo 5 o qué. Claro, dinámicamente es mucho mejor. Claro. Por eso, tiene más estabilidad por saber. Pero vamos, ya que acelera tiene punta en GT1. Ya está. Pero yo pensaba que tienen que eran de. Se usaban algún tipo de resistencia. Sí, son GT. Hay los GT, lo que es, pues eso, los Endurance. Claro. O sea, luego... GT1, GT2, GT3, GT4, GT Endurance, GTE. Ahí está. Claro. Y las carreras son GT. Odio, Enrique. GT1 no corren ya, GT1 ya corre. Ya
Es una categoría totalmente obsoleta. Y GT2, que yo sepa, tampoco. No, GT1 y GT2 no corren. No, no. Ahora mismo solo hay GT3 y GT4. Más el GT. Y pronto habrá Hypercars. Bueno, no sé si era para ese. Para este año, no, no. Claro, igual lo cancelaron, así que. Sí, ahora. Para el 2021, tal vez. Bueno, pues vamos a pasar. ¿Dónde está el grupo 5? Espérate, vale. ¿Metiste el grupo 5? Sí. Vamos para ahí, al grupo 5, Luis. O sí, nos echamos una y vamos. Vamos, para allá, venga. Después ya grupo 5, sí, Luis, eso sí te gusta. Vamos, grupo 5. Vamos a ver. Venga, vamos. Vamos a darle, vamos a hacer unos trompos. De algo hay que morir, porque sea con un grupo 5. ¿Te animas, Edu? No, no, que va. Hostia, Suzuka y todo. Suzuka. Ni estoy en el. Estoy en el portátil. No estoy en el. Hostia, Nissan Skyline. Madre mía, que hay aquí. Me voy con el coche y la llevo. Yo además voy a ir con cambio en H, ahí, a morir. Entras, o sea, lo primero que vas a ver el coche, ¡pam!, una bandera de Estados Unidos en toda tu cara. Sí, el Chevrolet. Suena eso que mi madre. No suena eso. También probé el de con Monza para los ovales y tal. No sé, es un poco raro. No, mejor creo que voy a ir con el azul este que me gusta. Parece. Tiene la skin del Shelby Cobra, algo así. A ver. Nanino. Uf, madre mía. Ah, ¿está el Shelby abierto ya? Sí. Dan miedo estos coches nada más que estéticamente. La virgen. Hostia, pero hay uno que vale como safety car, que ahora lo veo. Mira, el FAF car, el número 4, parece que tiene una sirena encima. Sí. El de Martini. Sí, exactamente. Mira, pues está chulísima esa skin, ¿eh? Oye, ¿esto lo has probado en el oval, Tony? Sí, el Chevrolet. El Chevrolet y el. Y, espérate, te digo exactamente. Aquí que se coge. Los dos Chevrolet. De todos estos, ¿con cuál te matan menos? Puedo decir con cuál te matas más, que es el Chevrolet con el Corvette, el gordo. Ya. Más, voy a coger ese. Voy a coger el primero. Digo, ya, el claro. Que. El Greenwood no. Voy a ir con ese. Yo no lo voy a coger uno de mis favoritos de todos los tiempos. El Capri. Un Seat de Ibiza. Efectivamente, el Sack Pit Cup. Espérame. Nada, yo cojo el PMV y ya está. Luis. Hey. Voy para allá. El más fácil es el FAF. ¿El FAF? Sí, el FAF. Este es feo. Sí, pues ese es el más fácil de llevar, ¿eh? Por lo menos yo. No, me la juego, el PMV. Tío, vaya, ya. El PMV. Guau, vaya bicho blanco, ¿eh? Wow, es que estaba leyendo ahora de los GTE y dice aquí que los GTE sustituyó, o sea, quitaron los GT2 y los sustituyeron con los GTE. ¿No? ¡Madre que de Dios! Llevas en el Capri. Hombre. Vaya su viraje que tiene. Vamos, tío. ¿Todo está haciendo control? Ni hablamos, ¿no? Todo qué cosa más guapa. Vamos a morir todos. Venga. Esto queda Suzuka. Me encantan los sonidos. No, claro, suenan gordísimos. Mi madre. Pues cuando se revoluciona, no ves que guapada, ¿eh? Yo no lo revoluciono del todo, sino. Ay, que me voy. Vamos, por culo. Mi madre con el Chevrolet, tío.
¿Cuándo el corte? A ver. Ya es un plano este, ¿eh? Vale. Trabaja muy bien. Ya estoy sudando y solo llevo una vuelta. ¿Vas con camión H? Sí. Joder, claro, hay tus huevos toreros. Poco te pasa. Dios mío, vaya burrada este coche. Madre de Dios, ¿cómo andas? Ahí va, va. No sé si tiene quinta esto ya, ya no me acuerdo. Pero no se va mucho. Falta. Tampoco, no sé. Fran, la próxima Fanny Cup con no. Este coche. Pues sí, esto sería ya para pa exigir nivelazo. Mi madre, yo... Eres la hostia, no lo quieres meter en la Fanny, en más nivel, la metes en la... ¡Apa! Gracias, Fran. ¿Lo quieres meter en la Open? Cago. Hombre, la Fanny por ser... No sé. Es que esto a dos mangas, esto sería mejor por esta pregunta, ¿no? Mejor que a dos mangas, no sé. No, si yo para la Fanny tampoco lo veo, pero para la Open, que con la cantidad de novatos que tenemos ahí... Ya. Tú sabes lo que va a pasar, ya. Después... No sé, digo yo. Lo que estuve viendo el otro día, eso, los GTO, tío. Yo creo que buen coche también para hacer... Bueno... Sí, pero bueno, como tiene también las físicas así desactualizadas... No sé cómo irá, ¿eh? En circuito, Hay que probarlo. Bumbo. A ver si se puede dar una vuelta con eso. Es como conducir un camión, De 8.000 caballos. Sí, pero sin el peso de un camión. Bueno, esto debe pesar. Nada, pues, tío, macho. Tía, voy a cambiar. ¿Qué coche era? El Fabcar decías. ¿Y qué coche llevabas? Pues el BMW, tío. No soy capaz de dar media vuelta. No, el BMW jodísimo. Cógete el Capri que iba. ¿Capri? Venga, Capri. Va, bien. Caprichoso. No te fías de mí, No. Me fío de ti, pero me fío más de hombre de fan. Oye, eso es peligroso. Hombre, sobre todo para él. Va, venga. Vale, ya di un par de vueltas con el toma, puto chisme. Voy a coger el Fabcar. O sea, que ya te has rendido con el Chevrolet. Joder. Sí, hombre, es que llevo dos vueltas, ya estoy sudando. Oye, mira, paso. Claro, yo he venido a jugar, no a luchar. ¿No? Claro, yo paso. Voy a probar, a ver si solucionaron el problema del Silvia, el Nissan Silvia, porque el Nissan Silvia rompía solo las cajas de cap. Como suena el Capri este. Sí. Qué bien, suena de maravilla. Aparte que es un 1700 de 4 cilindros, ¿oíste? Hostia. Y los petardeos que lleva. Y lo lleva 1700 4 cilindros, ¿en serio? 1700 4 cilindros es que los primeran hasta 500 caballos, tío. De aquella época, Vaya burrada. ¿Quién es el coche verde? ¿Por qué me está dando el guardabar de tarjeta de coche? Pero es que... Madre mía, qué difícil mantener recto este coche, por favor. En la que te pueda, en la que pueda. No, pero no se va, Sale a fondo y juega con el volante. ¿Qué va? Si el problema lo tengo precisamente a baja velocidad. Se me va, tío, al acelerar. Se va mucho. San Juan segunda, te estoy diciendo, segunda, tercera. Es que hay que frenar bastante con este coche. Joder. Mi madre, que cuánto tarda en cargar el turbo del Nissan, Va con retraso, pero cuando lo mete bien, metido. ¿Me escuchas tú, tío? Agarra el volante fuerte. Prepárate. ¿Qué?
que prepárate que viene el templado. A ver, el Remingway también es una cosa extraordinaria. Con la revolución en alta, se unirá muchísimo. Madre mía. ¿Cuál has cogido tú, Fran? Capi. Ah, Capi. Pero tú no has probado un día modern, ¿no? Nada, tío. Estoy en... Mira. Voy en segundo, acelerando casi en recta. Meto tercera y el coche se me va a un lado. Una cosa. Sí, tío. Me ha dado el roto. Me ha dado uno que está roto, Fran. Dame uno que esté bien. Vale, casi un plan. Duro, ¿eh? Claro, debes tener, porque no se va, tío. No, ¿sí? En verdad van bien estos coches. ¿Te crees que se va ahí? Te da la sensación esa, pero va bien. Hombre, no, no. A ver si se va. Joder, era eso. ¿Será posible? Esto no es nada comparado con la Fórmula 1 de iRacing de los años. No sé cuántos. Bueno. Hostia, en plan, y hablamos. En plan. Pues esta mañana precisamente he visto un vídeo de Martin cogiendo un Alfa Romeo con el 39 de Fórmula 1 con el que ganó Fangio un mundial. Y bueno, decía el tiene que se bajó acojonado. Que se bajó acojonado. A ver, es que en aquellas épocas se echaban. Claro, 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 claro. Para empezar tenía el acelerador en el en el centro y el freno en el pie derecho. Qué cosas más raras. Años 50, yo que sé. Pues sería. Claro, si eso va a correr luego con el piloto, ¿no? A lo mejor Fangio tenía, pues, yo que sé, confía así, fuera. ¿Fangio o Fangio? Fangio, ¿no? No sé, como aquí ya no sabemos si llamamos Ghetto, Ghetto o como sea, en este caso Fangio, Fangio o Ghetto. Ghetto me suena a Ghetto, al de Pinocho. Gepetto. O Gepetto. Ya empezamos, ¿eh? Sí, que es difícil. Ala. Ya que marca una vuelta, ya con eso tiene mérito. Que va muchísimo guapa, mejor el Fabca. Guapa, Dios de mío. El Fabri va muy bien. El Capi suena bien. A mí me cuesta, pero es que suena muy bien, es que me encanta. Sí, ya te digo. Pero jodidísimo, nada, tío. Me lo voy a grabar el sonido, tío. Que lo voy a poner sí, a topijo en la furgoneta. Espectador. En la furgoneta. Lo pongo. Por si pan, ¿no? Claro, y paso con la furgoneta y con la ventanilla baja, escuchándose. Que lleva eso. Madre mía, qué fácil es matarse. Aquí ya va. Joder, vaya su viraje.
Sí, estos coches son muy completos, lo tienen todo. ¿Y Edu no estaba aquí metido? ¿Estaba aquí antes? No sé. En el portátil, Edu. Este es el coche que mejor física tiene de todo el juego. Buah, a mí este me parece una brutalidad. Esto y los GT2. Y acelerar esto tampoco puede. La física está muy buena. Vale. Suspira de cosa fina este. Sí. No, hasta luego, Lucas. Madre mía. Venía apurando demasiado y me han hecho... ¡Qué ridículo este coche, por favor! ¡Qué ridículo! Me estoy riendo por no llorar, voy a coger el otro, el Fat Car ese, me voy a hacer caso. El Fran me lo ha metido doblado. Puede faltar de la chupa para frenarlo. Joder, me estáis. Sí, pero bueno, pero. A ver. El Fab Car lo bueno que tiene es que se lleva bien, ¿sabes? Sí, es verdad, sí. Que hay que frenar 200-300 metros antes, pero. Bueno, vale, vale. Bueno, bueno, ya está. Venga, hay que probar, voy a probar, voy a probar, total. Pero cuando la aprietas. Pues va con el culo pegado atrás, ¿sabes? Sí. Que no, pues no, sí, no, vamos, vamos. Vuelta, tío. Vamos a por él, vamos a por él. La juego. Dejamos dos. Y siempre vengo mejorando todo. Voy con el cambio, yo voy con el cambio en H y voy sufriendo lo que no está escrito, Uy, 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 que me mato. Dios, vaya, Luis Pisioto va todo el rato petardeando. Eso es porque le echa gasolina, que es barata, tío. Tiene que consumir más. Bueno, suerte que el Fast Car es más fácil. Joder. Pero es más fácil, tío. Pues bueno, mal. Pero tío, no puede ser. Ay. Yo voy todo el rato con Estoy encasquetado ya, ¿eh? Segunda en estos coches es vamos, para entrar en el Burger King, vamos, el resto ni para verla. Si
quieres meter, si quieres morir, mete segunda. No, de lado, ni aquí estoy imposible hacer paralelo. Ya lo ves. Tomo el Fascar tiene una relación muy extraña, ¿no? De marcha, ¿no? Tiene cuatro marchas. Ah, eso lo explica todo. Vale, que tiene solo cuatro. Mira, es que tienes como 800 caballos, ¿sabes? Sí, pero metidos en cuatro marchas. Sí, claro, güey. Joder, está lito, madre. Hola. El cruce detrás mía me quitó el tiempo. ¡Qué cabrón! Qué skin más fea llevo, ¿no? Dice, no consigo dar una vuelta, va y machaca el crono. Coño, he conseguido una vuelta, ¿cómo? ¿Qué tiempo he hecho de mierda? No sé. 8 por 8, 8 con 8 litros por vuelta, la madre que lo parió. Aquí no se puede entrar, ¿no? En warmup. No. Me creo que no. Pero no sé, la verdad. Bueno, entonces, ¿esto cuántos millones de litros hay que ponerle a esto? A tope. Pues mira, yo 120 litros son 15 vueltas. Esto por defecto. ¿Qué? Hostia. Ah, consume. Este estragón, ¿no? El coche. O sea, sí, que estragón. Yo no llego. Ah, pero si son 15 minutos. Ah, sí, 15 bueno, minutos sí que de tiempo de vuelta son 2 minutos, ¿no? Pensé que eran 25 y yo ya estaba calculando yo, ¿no? ¿Cuánto se ha hecho más o menos? ¿Cuánto? 208, 206 andan. Bueno, yo le voy a poner 70 litros y ya está. No sé si un poco, si mucho. Yo le metería un poquito más, meterle 80. 72 pelados me sale a mí por lo que me estás diciendo. 80. Pues nada. Y son, es gratis, sí, total. ¿Qué más da? Es free. Claro, ahí está. La velocidad en el pit está limitada a 80 kilómetros. 50. No, en serio, venga. Si yo eso, mira, yo tengo 110 litros prometido. Dime. ¿Qué coche llevas, Fran? El Capri. 65 le voy a echar yo. Vale, pues 70. Ya, si le voy a bajar, 110 tenía el combustible cargado. El 70 no vamos apurado. Madre de Dios. La luz. Tengo un poco de ala, porque soy muy optimista. Déjale el ala como va a ser. ¿Qué coche te has cogido tú? Yo, el Mustang GTO. Estoy loco, tío. Seguro que con 70. ¿Pongo 75? Voy con 68. Y salen 62 con algo, Frank. Más una vuelta. Sí, tú llevas el Capri también. Claro. Okay. Yo ya voy con 70. Okay. Para ir. Pues darle una vuelta más. Vaya llamarada, va sacando el. Todo. Los Fafcas. Sí, todo. Ahora que veo el coche, el Corvette Greenwood, me parece, o sea, la comparación de la rueda trasera con la rueda de adelante. Están guapísimos estos coches, tío. Guapísimos. Pues sí. Son coches de forma. Torrente, me noto como me van saliendo los pelos en el pecho, ¿sabes? Ah, para mí son los... ¿Eh? Tienes que conducir con la maquinilla al lado. Junto con los GT2, las categorías más buenas que tiene Rick. Sí. Pasa que estos los retocaron del último campeonato que hicimos. Y al igual, no sé, no los he probado, ¿eh? Entonces... Pero vamos, en el consumo era una risa. Vaya pedazo de mierda, tío. Los Capri eran la muerte, tío. ¿Se me murió?
No, yo he dejado. Tirad, tirad. Si es mejor verlo desde atrás. ¡Uy! ¡Uy! ¡Y lo salvé! ¿Ves? ¿Qué te he dicho? ¡Uy, uy, 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 uy! Te di. Venga, estaba el culo. Muy bien, muy bien. ¡Mira, Tony, que voy! Y yo también. ¡La mierda! ¿Ves? Es que no hay que hacer nada. Es salir detrás y esperar. Y ver a la gente caer, ¿no? Claro, es lo bonito de esto, mira. Dios, cómo perdón. ¿Le he dado a alguien? Sí, ¿no? Uf, y yo con los neumáticos sucios, joder. Otro al campo. Venga, vamos. Opa. Venga. Pues no, matarme mucho, me conformo. Venga, va. Pasa. Ha puesto el control de tracción y ya está. Sí. Al 2 lo llevo. Quedó. Es que esto tiene control de tracción. A ver, ¿cómo claro, sí? ¿Me lo has puesto? Fran, tío. Este no yo. Qué imprudente. Ok. De verdad, tío, qué palangana. En esta época no tengo nadie de eso. De verdad. Uy. Está guapo, ¿eh? Está morado, bien. Dame rebufo, Tony. Ahí va. No te vayas. Te tienes que quedar. Si te vas, ¿qué puste tiene? Buah, mira, no veas cómo. Hasta luego. El Luis P7 está flipando. Corre, corre. Vaya mala hostia, tiene el Capri, Estos corren más que. Que los GT2, tío. Esto corre un puñado, tío. Corre más, coño. La recta, tío, no veas. En la recta sí, en curva no, en curva yo creo que los otros son más. Hombre, ya, pero que hostia, que en recta, tío. Uf. Es que los GT2 es una barbaridad. Son muy sofisticados. Esto es una brutalidad. Esto parece un coche americano. Esta es la categoría de que decía. Aquí no hay huevos. Vamos a meter esto en el oval. Estos son los grupos B de asfalto de pista. Mételo en Macao. Tía, qué locura. Acaba con esto, tiene que ser. ¿Dónde estáis? Estamos con lo del evento este privado. Sí, pero ¿aún quedan carreras? ¿Aún quedan carreras? ¿O ya estáis acabando? Ya estamos acabando. Quedan 10 minutos bueno, esta, luego ya faltaremos la siguiente, no sé cuál será. Sí, luego quedará Oval. ¿Oval? Pero en Batur también está. ¿Qué Oval? En Oval no hay, cabrón. ¿Qué Oval? Pero sí que hay equipo. Sí que hay circuito de Oval, hombre. Sí, pero no. Pero es la que tiene el Oval. Está manipulando nuestras mentes para que haya, para que metamos Oval. Sí, cabrón. Sí, ¿no? Sí, voy a meter mientras con el GTR y mola. Madre mía. Lo que se sufre en otros coches, por favor. ¿Con qué estás ahora? Por los grupos 5. Por los 5. Pero no teníamos que haber hecho pruebas, teníamos que haber ido ese día y a pelo. Y yo creo que también. ¡Ah! ¡Qué bueno! Joder, me he hecho el lacito bueno, y yo solo te das cuenta, Esteban, ¿no? Que entrene, que quiera ir a que no entrene. Sí, ya, pero es que eso lo tenemos siempre, ¿eh? Y unas carreras así ocultas y han generado más expectación. A
Hay Jesús sufriendo con el barco. Es el único que tengo. Hostia, pues te compadezco. Todavía que acabo de pisar tierra, o sea, tengo que ir de a ritmo de taxi. ¡Uepa! Qué miedo ahí la primera, Ruiz. Ya, tío. Aquí el subiraje. Casi se me va. No. Macho, es imposible. Pues porque no vais en cambio, Nache, que después flipáis. Joder. Cambio en H, no sabes si meter tercera, cuarta o dejarlo todo el tiempo en una marcha y que te dan por culo. Sí, que den por el culo. ¿Pero eso lo eliges tú o es obligado? ¿Lo de qué? El cambio en H. Es obligado. Tengo desactivado las levas. Eso es por otras cosas. Está acostumbrado a eso ya. Él es tan cariñoso que claro. Trabaja aquí, con este coche trabaja el culo bastante. Van, espera, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Venga, ahí ya nos juntamos. Ay, ay, ay. Por mirar para lo que le había pasado a Luis, me maté yo. Bella arena por aquí ya, ¿eh? Ay, mía. Venga, a Tony no, lo esperamos. Espera vale, tú eso, a Torrente, Luis. Va a ser un duelo de inválidos, porque mi coche también está hecho mierda ahora. Con neumáticos sucios. Vamos a juntarnos todos. Se va a tomar por culo, ¿eh? Vamos a esperar a Tony también. El Capri es más guapo. ¡Oh, qué cruzada! Es mejor. ¿Qué vamos? Aquí una cruzada. Mírate en mi perfil. Mírate en mi perfil los coches que llevo yo. Pues si tú siempre ibas con el Capri, no sé claro. Cómo es. Porque quería probarlo, tío. Además, habían cambiado las físicas, creo, pero bueno. ¡Cuidado con el loco! ¿Quién es? Pero bueno, ¿quién va a ser? A ver, tío. Estáis colgados, Nosotros. Macho, tú no tienes un mapa ahí, no tienes un speaker que te va diciendo no corras, papá. Hostia, a mí el speaker me dice: está machucha, está a 2 segundos y cosas así me dice, nada más. Estamos esperando y tú le das a un paso a mí. No, yo estás de nada. Ah, tío. Venga, vamos a tirarle. La carrera que hicimos en Norse, tío, Buah, qué carrerón, ¿eh? En Norse. Venga, tirarle. Con esto, tío, ya. Mira que viene también el loco, tío. Hostia puta, macho. ¡Oh, qué guantazo voy a dar, tío! Voy a bajar la ventanilla y vas a flipar. Oye, pero creo que. Pero casi todos tienen problemas contigo, ¿no, Torrente? O tú tienes problemas con casi todos. No, no, tú te has dado cuenta quién es o no. ¡Me cago en las! ¡Ay, ya me dio! ¡Ya me dio por detrás! ¡A este lo voy a reventar! ¡Lo voy a reventar! A ver. ¿Pero qué coño hacéis en plena red ahí? ¡Venga, dale ya, coño! Yo acelero, viene una red, acelero y todos parados. Sí, pero que no fue que no es machucha, mira. Pues si es que tú no paras de liarla. Pero si solo toqué una vez. Pues ya es suficiente para nada. Mira. ¡Qué poder! ¡Mierda! Qué mal, esto no gira ya. Me maté. Ojo, que este.
No es Antonio Torrente el de verdad, este lleva mayúsculas. Oye, ¿no ves que tengo un Corvette ahí delante? ¡Ay, me cago! Yo me reviento el motor, tío. Voy a reventar el motor, mira, ya verás. Ahí no paso, ya. Me voy a Rocket League. ¡Hala, ya estamos! O mejor, me voy a la NASCAR, yo solo, allí, aislado. Me ha quitado la NASCAR. Oye, ¿por qué no hacemos una carrera de aceleración? ¿Alguien corre más, tío? Así, Enrique. Nos ponemos toda la línea de salida y a ver quién corre más. ¡Qué falsedad! Vaya innómina. Eso pasa. Yo lloro. Sí, 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 nunca mejor dicho. Venga ahora. El otro, míralo. Mira, oh, cómo tira mi coche. Mañana voy a tener una camiseta mañana. Vamos a tirar mi Bemeta, tío. ¡Guau! ¿Cómo se va el culito, tío? Ya ves. Uy, que casi me comí el top. Una roba. ¡La habitación! Uy, perdón, 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 perdón. Se ha ido un poquito la pinza. Yo me voy a reventar, veo que se escucha. Eso es la bichuela que está cazando. Ah, tío, a todo lo que da el coche, a tomar por culo. ¿Qué? ¿Seguiría aquí todavía? Pasa, pasa, Esteban, si total. Demasiado claro. Demasiado que llevo algún plano en los neumáticos más que eso. Me vive la puta. Yo, si tengo que pararme, me han metido un drive trucks. ¡Ay! ¿Qué ha pasado ahí? Ya, tío. Venga, hombre. Hombre, yo no podía hacer otra cosa. ¿Ves? Esta es la forma de ganar, tío, cargándote a los otros. Descalificado, no te digo yo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para que te descalifiquen? Es que es de FR, tío. Ah, entonces. Ese, más respeto, más respeto. Uy, no he hecho ninguna vuelta. Uy, todas mis vueltas han sido invalidas. ¿Sabes lo que estaba diciendo Beitoni? Que dice. Ah, estaba viendo aquí el incidente de Roberto y estaba. Lo he visto, lo he visto en la retransmisión. Ah, lo bueno que tiene esto es que no tiene el limitador. ¿Sabes? Lo has puesto en directo. Justamente entraba a verlo y justamente ha dicho eso, tío. Y digo, hostia, ¿qué? Qué justo. ¿Cómo me da esto, tío? ¿Qué retransmisión, tío? Machuca está retransmitiendo en directo. ¡Anda! Y justamente me ha saltado esto de que estaba transmitiendo y lo he puesto a mirarlo al rato. Y ha sido justo en el corte que dice él, voy a hacer un Roberto. Joder, pues tiene limitador, no puede ser, diciendo, tío. Yo le he pegado, pero había un pivote o no sé qué, entonces me ha tirado el Qué cabrón. Joder.
Tu coche tiene limitador, tío. Está mal hecho. Sí, sí que tiene. ¿Dónde? Pues no sé, pero... ¿Dónde lo tiene? En el botón rojo. Ay, señor. Otra vez te va un poquito. Válgame el señor. Venga, va. Vale, tuviste. Qué manera de sufrir, tengo una gana de terminar que no lo sabe nadie. ¿Qué te ha pasado, eh? Ya me he acelerado demasiado. Perfecta conducción. Qué bueno, eres. Ahora llamarás que echa esto, eh. Cuando menos quiero que me culee el coche, me culea. No, no quiero pelear, pasa. ¡Hombre, no jodas! No quiero pelear, no quiero pelear. Contigo no. Contigo no. Ven a mí, ven a mí. Joder. ¿Qué te has cargado, pobre Jesús? Ya ves, tío. Sabe más mal. Es que, tío... A la juventud tiene que aprender. No, no, pero yo es que me he quedado ahí en medio sin querer. Él ha pasado, me ha golpeado. No sé si reclamar, fíjate lo que te digo. Sí. Bueno, yo voy sí, primero el papel que me he quedado sin papel higiénico. Reclama, reclama. Bueno. Madre mía, qué mal lo he podido pasar. Es un ladrillo este coche, tío. Está guapísimo. Ay, vaya ladrillo. Está guapísimo. Mi coche iba borracho. Y no tiene alerón tampoco, ¿sabes? Madre mía. Parece un abridor, macho. Coge, tío. Estoy viendo el botellín. La toma por culo. Bueno, yo me voy a pirar. Voy a ir cortando la retransmisión. Recordar a todos que tenemos el próximo domingo el evento privado de RRS, ¿vale? Con estos cuatro coches, estas cuatro pistas. Y bueno, yo creo que va a ser bastante interesante de ver. Ya lo retransmitiremos en vez de onboard. Hoy hemos estado entrenando con ellos, pero lo retransmitiremos las cámaras de TV. Y nada, yo creo que se espera un evento bastante divertido por lo que veo.